Dale. En el programa. Espérate, Muy buenas noches, amigos del fanpage de Vez Cable Sport. Iniciamos una nueva semana más con todos ustedes. Hoy, lunes 18 de mayo del 2020, estamos con Sandro Centurión, con Michael Vázquez. En un instante más también ya lo tenemos a Carlos de la Torre para acompañarlos a partir de este momento a través del fanpage de Vez Cable Sport. Hay bastantes temas que compartir. Antes, una noticia, ¿no? Que acaba de. Se ha publicado hace instantes en redes sociales en cuanto a Universitario de Deportes, donde anuncian que han llegado a un acuerdo con el plantel de jugadores para el tema del pago de sus salarios, ¿no? Han llegado a un acuerdo. Bueno, creo que definitivamente es una buena noticia por lo que es, por lo que significa Universitario de Deportes. Acá tenemos el comunicado, antes como el saludo de Sandro y de Michael. Dice: el Club de Deportes, el plantel de jugadores y comando técnico del primer equipo comunican a la opinión pública lo siguiente: hemos llegado a un acuerdo en relación al pago de salarios y o derechos de imagen, buscando en todo momento lo mejor para el club. La negociación se llevó a cabo en muy buenos términos y de manera cordial, concluyendo de manera satisfactoria para las partes. Tanto la administración concursal como el plantel de jugadores y el comando técnico del club estamos a la espera que el gobierno apruebe los protocolos de salud correspondientes para el inicio de los entrenamientos presenciales y de la Liga 1, manteniendo el objetivo de lograr el título Nacional Lima, 18 de mayo del 2020. Ya está el comunicado entonces de Universitario de Deportes. Sandro, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alex? Te saludo también para Michael y para Carlos La Torre. Sí, hay muchos temas. Acabas de hablar de esta noticia, ¿no? Se pusieron de acuerdo, ¿no? Ya mucho roche estar peleándose las dos directivas, a Leguía y Moreno, y decidieron, pues, luego de hacer un amago y salir en televisión nacional, acogiéndose a la suspensión perfecta, arreglar con los jugadores y pagarles, compañeros. Michael, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alex? Sandro, a Carlitos La Torre, a todos nuestros amigos que siempre están en el fanpage de Vez Cable Sports. Muy buenas noches, ¿eh? Y ahí está, pues, señor, se equivocó el señor Moreno, obviamente, al salir hace 2 viernes atrás en un programa y decir suspensión perfecta, no hay plata. Está, pues, era cuestión de diálogo y acá lo dijimos, que no lo haga tan fácil el señor Moreno, que se siente a conversar, más aún porque nosotros ya teníamos la información y lo dijimos acá, que los jugadores de la U ya habían accedido a un 50% menos del salario, pero el señor Moreno, pues no sé qué le pasó, quién lo asesoró, no sabemos, para que salga a decir, voy a agarrar la frase Centurión, como una facilidad, decir suspensión perfecta, avisarle al por correo electrónico, no a toda la plantilla, y obviamente, pues a nosotros, hasta a nosotros nos agarró de sorpresa porque teníamos otra información, pero bueno, aplaudo esa decisión, esa medida que han tomado. El señor por fin se está ganando los frejoles y tiene que hacerlo así. Por algo le están pagando al señor Moreno, no está gratis ahí. Hay que buscar soluciones, hermano. La U es equipo grande. La U, Alianza, Cristal, a diferencia de los cuadros de provincia, si tú ves opciones, puedes vender, ¿ah? Porque son equipos que tienen una gran cantidad de hinchas. Se puede ver la solución de ganar dinero, de hacer plata en esta cuarentena. Pero bueno, pues el señor Moreno en su momento se nubló, al parecer se nubló, dijo de barbaridades y media, que ahora se empieza a rectificar y qué bueno por Universitario para que le dé tranquilidad acá a los jugadores y a los hinchas sobre todo que estaban preocupados porque igual los dardos siguen, ¿ah? Porque sale los Leguía a hablar, le responde Moreno, dice no hay 5, ¿dónde están los 5 millones que dicen que han dejado al club? En fin, se siguen disparando dardos, pero por lo menos le dan tranquilidad a los jugadores y al comando técnico. Carlos de la Torre, ¿cómo vamos? Buenas noches. Alex, ¿cómo estás? Un saludo para ti, para Sandro, para Michael, que ha pasado por el barbero, ¿no? Ha pasado por el La verdad, barbero. ¿no? ¿Qué tal corte? Ahí Ay, está. tremendo Espero que haya sido cortisona. de 20 Tremendo soles, de No, 25 no, no. soles. El mío han llegado a mi casa y así me han cobrado 8 solcitos. Ocho Ocho. solcitos. Ocho Imagínense. solcitos. Ocho Está bien, solcitos. Claro. Está bien, está bien, está Barato. bien. A ver si le Está bien. recomiendo a Sandro para que le corten la barba, porque de verdad Uy, no, pues el final señor esa barba ya ya se le ve presentable. Señor es horroroso, ¿no? sindicalista del FREPAC, es el señor, es sindicalista del FREPAC. No, Bueno, pues, no, ya respéteme, no, ya. señor. Respete, señor, ¿cómo que sindicalista de FREPA? No, pues. Ha venido con su Usted no polo de vaya. Perú, ¿no?
Un poquito más de Perú que tiene esa camisa. Su poco de Perú, sus audífonos de Perú. No. Esos audífonos me traen recuerdos, o sea, me parece al. Del Paris Saint Germain, Carlos, mira, del PSG, su polo. Está bien, ¿ah? ¿Y la marca? Es Chanchito, Tito, ¿no? Marca Tito. Me gustan todos los animales, menos los sapos. Y sapo gordo todavía. Y después, mira, y después. No, no está mal. Y después. Pues, está bien. Que no puede, que respete y todo. Bueno, un saludo para toda la gente que se engancha a esta sala del programa, ya saben. Vamos, hoy tenemos regalos, vamos a empezar a sortear un pantalón por día, ¿no? De los mejores pantalones que están a la moda. Sandro, por ejemplo, le gusta un super pitillo bien pegadito, ¿no? Así rasgado. Y rasgado, así es. Ruffer y Excellent Jean, ¿ya? Ruffer y Excellent Jean son los mejores jeans, vamos a sortear para toda la gente que esté enganchada. Pero ojo, tienen que compartir la transmisión. Compartan, muchachos. Para que llegue más gente y la gente pueda ver también el programa. Y llegamos gracias a Talleres de Conversiones a Gas Roy Nilsac. Hay que hacer sus separaciones. Ojo, tienen que llamar a los teléfonos que están ahí. Llamen para que la gente que en estos momentos pues no sabe dónde llevar a su automóvil, pueden llevarlo al Taller de Conversiones a Gas. Ahí Roy está el teléfono. En GNB y GNP, ahí está. 990-267-482. 842, señor. 842. Ah, no. 992-267-842. Así es. Dilo bien, por favor, señor Bernal, porque si no van a ir a otro taller. Bernal creo que necesita lentes. Delivery. Jugón de Reina, los mejores pollos a la brasa en San Juan del Urgancia. También están los teléfonos. 01-305-5006-945-283-275 a los riquísimos pollos a la brasa de delivery del Fogón del Rey y postre la tangneña, marcando diferencia en calidad, otra cosa, ¿no? En gelatinas, en flan, en mazamorra, los riquísimos postres la tangneña. Muy bien, entonces ya saben. La bandería C2G, Ale, no se olvide, la bandería C2G. La bandería C2G. Atención a las empresas. Atención a la así es. Por delivery también, por delivery. El 99-309-309-0278. Señor Bernal, yo lo digo, porque creo que le falta leche a usted. 99-30-90-678. Atención, empresas, clínicas, ahora que se necesita lavar, ¿no? La limpieza, ¿ah? Lavandería C2G, una empresa líder lavando para usted. Y también vamos a buscar una óptica también para el señor Bernal. ¿Y qué decimos de las cámaras de Fotoclaus, señor? Ahí está Fotoclaus. Fotoclaus, claro, las mejores cámaras, video, cámara fotográfica, atención estudiantes, atención a todos nuestros amigos que están en estos momentos estudiando fotografía a distancia. Fotoclaus, 991-5064-38, Fotoclaus, las mejores cámaras. No pueden ir al centro comercial Pueblos Azules porque está cerrado, pero también se los llevan a la casa. ¿Ah? Claro, está bien, con todos los protocolos de seguridad, de sanidad, ¿no es cierto? Así es. Bueno, ¿y cómo hacemos para ganarnos los Ruffer Jean, Carlos La Torre? ¿Cómo hacemos? A ver, yo creo que, mira, el fin de semana hay fútbol, y claro. Vamos a elegir un partido, ¿no? Y a las personas que acierten a su partido, al score, ahí sorteamos, porque van a ser pues de lunes a viernes, son 5 jeans, ¿no? De lunes a viernes son 5 jeans, entonces vamos a tener ahí porque es un jean diario que me ha dicho nuestro amigo Josecito Fernández, José Muy Fernández, de Ruffer y Excellent Jean, me ha dicho para sortear ahí con toda la gente que se enganche, así que compartan la transmisión, amigos, y vamos a hacer el sorteo para que se ganen su jean. A ti te gustan los clásicos, por ejemplo, Alex. Es el clásico. A Michael le gustan los semipitillos. Semipitillo, así es. Y a Centurión le gustan los pitillos y rasgados todavía. Así es. Bien, vamos a iniciar el programa con esta situación de que ha causado revuelo, ¿no? Esto lo del binacional, ¿no? ¿Qué tal? No, ese es,
¿Qué tal presidente, no? Dios mío, ahí está, ese señor de audífono rojo defendía, el de audífono rojo defendía a Kino hace 3 meses, así, ¿eh? Lo defendía. ¿Cómo va a bajar? ¿Cómo va a bajar? Está grabado. 75. La Copa Perú, creo que estos dirigentes que llegan de la Copa Perú al fútbol profesional, creo que le hacen mucho daño demasiado. Le hacen mucho daño, ¿no? Demasiado. No tienen criterio, no se han preparado, creen que pueden hacer y deshacer a un club de fútbol como les da la gana. Ellos, mira, y yo te aseguro, Michael, si les pone presión, compañeros, amigos, va a decir, bueno, si no me voy, me voy. Claro, me voy. Sí. Él es el dueño del equipo. Es verdad. Se va y si lo sancionan, no le importa porque ya nunca más va a volver al fútbol. No, ya no le interesa. Así que es igual, así le pongan 10, 15 años, 20 años. O sea, no pasa nada porque ya se fue, ya no vuelve. Ya. Y lo peor es que no dan la cara a esos dirigentes, se esconden. Nada. Señor Bernal, ¿usted se acuerda en Paraguay cuando estuvo en el sorteo? Usted, que estuvo con Pablo Peña. ¿El señor Pablo Aquino estaba ahí o no? Estaba ahí, agazapado. Parece que se fue. Y lo peor que ahora ese señor, al señor Aquino, ahora lo llamas y no contesta. Han apagado el celular, pero bueno, pues, ¿no? Qué gran sabios son. Y ese está calladito. El señor de audífonos rojo, que en la tarde estaba como loco, eufórico, en otro lado, hablaba, mandaba saludos. Ahora está calladito. Y hace 3 meses decía, Aquino, cuidado, no te metas con Aquino. Decía, no, que Aquino ahí está, pues, hermano. Ah, ahí ya está. Impresentables son esos dirigentes, hermano. Muy mal, muy mal. Y es el campeón del fútbol peruano. Imagina. El club campeón del fútbol peruano, temporada 2019, que pretende bajarle 75% de sueldo a su plantel de jugadores. Qué abusivo, ¿eh? Qué abusivo, señor Centurión. Hoy con unos audífonos de Perú espectaculares. Para escucharnos mejor. Así es, para escucharnos mejor. No, es que la verdad, con una facilidad, María, José, Julita, el señor Michael, para decir cosas, ¿no? ¿En qué momento he dicho defendido al señor Aquino? ¿En qué momento? No, por eso, o sea, el señor Michael lanza la piedra y dice que defienda a los dirigentes. Cuando soy el primero pero que siempre defiende, pues, digo, perdón, ya le dejaba hablando. El primero que siempre digo que los equipos de Copa Perú deben subir a segunda profesional, porque los equipos de Copa Perú no saben, o mejor dicho, le cuesta esa transición de Copa Perú a primera, que tienen que pagar sueldos, CTS, boletes pago, todo formal. ¿Ah? Tienen que ordenarse. Y como en la Copa Perú todo le es hago informal, la, le hago la repregunta. ¿No? Entonces, una entonces, chiquita. No. El año pasado, cuando usted estaba en esa postura, el año pasado, ¿pensaba lo mismo? Siempre. ¿Pensaba lo mismo? Siempre. Siempre pensaba lo ¿Qué mismo. ¿Qué ha comedido es usted? ¿Ah? ¿Qué ha comedido? ¿Ha comedido, señora? Siempre he pensado lo mismo. Siempre. Sí, está bien. Y no cambio mi posición ahora. Siempre he dicho que los equipos de Copa Perú, y lo he tuiteado, he escrito en mis redes, y lo he dicho en cada plataforma que he estado, deben subir de Copa Perú a Segunda División. Y es realmente lamentable lo que está haciendo el señor Aquino, pues. Porque en este país los equipos no tienen socios. Los equipos tienen un dueño. Todos los equipos que están en Primera División o tienen un dueño o tienen junta administrativa. Dígame un equipo que tenga socios. Ninguno. No hay. Entonces el señor Michael, ¿no? Que está. Pero usted lo ha dicho, pues, señor. Usted recuerda. Pero déjeme terminar. A ver. Pero déjelo que termine. No sea malo. Déjelo que termine. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda cuando el señor Aquino? ¿Usted recuerda cuando el señor Aquino, ha sido más de 3 meses atrás, los quiso sacar a como a 9 jugadores y que los jugadores salieron a denunciar porque no entendían por qué los querían sacar a esos jugadores que después los sacaron campeón? ¿Se recuerda o no? Que eran 8 jugadores. Claro. 8 jugadores, y, ya. ¿Y qué dijimos? En ese momento estábamos con el señor Valencia, que estaba hasta ese entonces estaba en el programa. Y lo dijimos, correcto, nos enfrascamos más de 25 minutos.
Y usted decía, sí, Correcto. pero tienen que escuchar a la otra parte. No pueden hablar así del señor, Ah, del presidente. no, Tienen perdón, que estar tranquilos. Usted mismo sabe que el futbolista. Y te decíamos, pero Sandro, hermano, perdón, ¿cómo va a votar a 9 jugadores? Y esa no usted, fue la discusión. no, pero pues. Esa no fue la discusión. Pues. Esa no fue la discusión. Y le Le estoy voy a haciendo acordar, ¿ah? Pero Porque esa usted no fue la sufre. discusión. No, no, no. La discusión fue el por qué él había votado a 8 jugadores. Ya, ¿Correcto? Esa fue la ya. discusión. ¿Por qué había discutido? Y nos pusimos ¿Cuál a era su discutir. posición? ¿Cuál era su posición? ¿Cuál era su posición? ¿Estaba de No, acuerdo? no, yo no estaba de acuerdo que los voten. Simplemente le Ya. decía, ese contrato que les hizo a los jugadores probablemente no ha llegado a la federación. Y este señor, basándose a eso, es que realmente lo saca a estos jugadores. Ese fue el motivo de la discusión. Que estuvo mal, estuvo mal. Incluso en una conferencia, el presidente de la federación dice, grandes equipos Y ahí me de... reí, porque yo estuve presente y me Correcto. reí. Y usted también estaba, recuerda, estaba Correcto. también ahí. Sí. Grandes equipos que son un ejemplo para la Liga 1 y Y nombró lo a cita Binacional. Binacional. Y en ese momento, cuando lo cita Binacional, Binacional pasó, había votado a los jugadores, o pasa un tiempo y votó Así a los es, así jugadores. es, O sea, así les hizo es. contrato, el contrato no llegó a la federación, le dijo, bueno, ¿sabes qué? No me sirven. Oye, pero tenemos contrato, no me sirven. Como el contrato no había sido refrendado Pero en la federación, el señor hizo lo que quiso. ¿Y qué fue lo que le dije al señor Malte, al señor Silva no Valencia? mienta, Hay que. está grabado, ¿Entiende qué? señor. Está Felizmente grabado, los programas claro. están en YouTube. Están en Perdón, YouTube perdón, los perdón, perdón. programas. Voy a buscar, voy a editar esa parte, lo voy a editar. El señor Michael me acusa o prácticamente le quiere dar al público a entender que yo estoy, o sea, del lado de los dirigentes, que soboneo a los dirigentes. Yo no soy sobones, no queremos, ¿ah? Sobones no queremos, pero Por eso le digo, hay que informar con la en verdad, en diciembre, diciembre. enero, diciembre, enero, recuerde esos meses. ¿Qué? ¿Qué hacían Claro. esos meses? ¿Qué hacían esos meses? Nada En más, ¿ah? diciembre, No, yo no digo otras labores. Sí, diciembre, enero, claro. febrero. ¿Cuál era Ahora su estoy mensaje? viendo. ¿Cuál era el concepto que tenía? En cuanto a los dirigentes, Claro. que son, con honrosas excepciones, son el mal del fútbol peruano. Ah, bueno, Sigo, ya está. sigo con mi Está concepto. bien. Ahora, Ahora. este señor Aquino es el dueño del equipo, ¿no es cierto? Este señor es el que Claro. lo ha desde Copa Perú Dueño. lo tiene, ¿no? Lo llevó Sí. a Sí, la primera, estuvo jugando en desde Copa Arequipa, ¿se Perú. acuerda? Después de Arequipa se fue a jugar a Moquegua, Sí. y de Moquegua estuvo en Juliaca, donde acertó el año pasado. El equipo hizo una gran campaña en la apertura, logró la apertura, disputó la final con Alianza y logró el título Alex, pero ese equipo del siempre ha sido campeonato. de Juliaca, ¿eh? Ese equipo siempre ha sido de Juliaca. Claro. Más bien se Solo que vino no de le Arequipa, se claro, vino a no le dieron Moquegua, su verde perdón, a más bien, Moquegua, sí. ¿no? Pero ahora, Alex, compañero, ¿es una criollada de este señor? ¿Se cree Pepe el Divo? ¿O es que también la crisis lo está embargando, ¿no? O sea, puede ser Claro, que de pero repente. de Conmebol, ¿cuánto ha recibido? De Conmebol, ¿cuánto ha recibido? Cerca de $1 millón, ¿no? Claro, No, y claro. Cifra, es ¿no? el campeón del fútbol peruano, es el campeón Claro, del es el fútbol peruano, campeón. ¿no? O sea, De televisión, que le siguen dando mensualmente un dinero, ¿no? No, es que cuando lo de Conmebol está incluido, pues la televisión ya no te dan, No, ¿no? no, no, de televisión de Gol, del canal de que tiene los derechos, le dan un dinero, ¿no es cierto, Sandro? Tú que estás, Ah, sí, Claro, claro. claro, le Claro, dan un dinero, pero a claro. veces te lo fraccionan también, ¿no? Eso te lo Pero dan en tiene un cuotas. dinero como para subsistir todo el año, ¿no? O sea, de alguna manera, ¿no? Ha tenido buenas taquillas también, ha tenido buenas taquillas. Ahora, hay un El detalle también. partido con Claro, pero puede ser también, Pablo, puede ser estadio como Pirineo, hablábamos. y lo vendió la entrada muy cara, ¿no? Y la gente fue. Casi Ahora, 25 pelota popular estaba. insisto, Claro. el Sí, claro, señor o sea, sí hay Aquino, plata, ¿no? claro, Claro, el hay señor plata. Aquino, ya, escúchame, el señor Aquino queda en 75% de reducción de sueldo con sus jugadores, ¿correcto? Evidentemente los jugadores no van a querer. ¿De acuerdo? Él dice, no, Claro. no te puedo pagar porque no tengo plata. Vamos a ponernos del lado del dirigente, no tengo dinero. ¿Correcto? Eso es lo que él dice. Él va a tener que demostrar, cuando vaya a la federación, porque eso de la licencia, la comisión de licencia, como le decía Carlos, eso sí funciona. Es más, han sancionado a la U, eso lo vamos a tratar después.
Y ahí le va a decir, señores, ¿sabe qué? A mí no me entra dinero por esto. Han habido cambios, Sandro, han habido cambios en la condición de licencia, han habido cambios. Han tenido que haber cambios porque la crítica era muy fuerte, la persona encargada ya no está, ahora hay otra persona. No, pero Carlos, pueden haber cambios, pero el reglamento no cambia. Pueden haber cambios, todos los cambios que quieran, pero el reglamento sigue. Pero cuando la... Cambia el Congreso, pero siguen las leyes. Está bien, pues, Sandro, pero el Congreso anterior no promulgó nada, o sea... Imagínate cuánto nos pasearon con las AFP. No, está bien. Digamos que podrá estar bien. No, es que tú haces un juego de palabras que al final terminas confundiendo todo, porque estamos hablando de una cosa que es la comisión de licencia y me vienes a meter al Congreso. Lo único que te he dicho, Sandro, es que el encargado de la comisión de licencias ya no está, es otro, ¿no? Y entonces la cosa comienza a funcionar, porque hay cambios. Yo sé que las normas y todo está bien, son iguales, las bases son iguales, persona si la hace caminar, si la hace cumplir, pues anda. Ah, bueno, me voy a ir por tu lado, pero la norma está, la norma está ahí, ¿correcto? Sandro, habido oportunidades que han, o sea, en anteriores ocasiones, años, no el año pasado ni... Que debieron bajar universitario, debieron bajar otros equipos porque no bajaron. Porque no cumplieron. Claro, no se zurraban. Se zurraban en la. Y amagaban la situación, la hacían largas, se hacían los locos y bueno, no, al final no pasaba nada, ¿no? Ojalá. Pero eran fuertes con otros clubes, ¿no? O sea, como que eran digitadas la situación, como que era digitada la situación, ¿no? Ojalá que esta comisión de licencia aplique el reglamento, ¿no? El reglamento de licencia, que dice previamente, si no pagas, te van a quitar puntos. Primero lo que comentábamos, ¿no? La multa, primero amonestación. Ahora yo le decía que la federación está aplicando el criterio. La federación aplica el criterio y le dice, paguen como pueda. Entonces, ¿qué hace Binacional? Dice, bueno, yo puedo pagar solo el 70, yo puedo pagar solo el 25%. Y en Binacional, está en Copa Libertadores, le ha caído un dinero por derecho de televisión, la federación le va a dar otro dinero, ya. Taquilla, señor, taquilla. No, pero ahorita no hay taquilla, señor, está cerrado el estadio. Pues, tampoco, no, pues, en ese tiempo, allá hay plata, ha habido plata, en ese equipo. Pero ahorita ya no hay taquilla, pues, señor, el estadio está cerrado, y por lo menos va a estar cerrado todo el año. Entonces... hay dinero, entonces, ¿qué han hecho con ese dinero? Ahora, en mi Nacional... Ahora él dirá, es mi equipo, yo hago con mi equipo lo que quiera, pero este señor tiene que entender que es un club profesional, este es un club que en estos momentos está representando pues al fútbol peruano, una Copa Libertadores, y definitivamente no puede manejarse de esa manera, ¿no? Porque el decir... de un sueldo, de recortar de esa manera, los jugadores han protestado con razón, ¿no? Hoy ha habido fuertes declaraciones de Aldair Rodríguez, y creo que tendrían que estar unidos todos los jugadores, ¿no? Yo creo que justamente darle una cachetada a este señor, ¿no? Y que, por ejemplo, hay una norma que sanciona a la persona, ¿no? No, o digamos que hay una norma que te pide una garantía, ¿no es cierto? Que te pide una garantía que te pide que tú tengas campos, ¿no? Ah, la comisión de licencia, sí. Eso no se cumple. Por ejemplo, eso no se cumple. No, para nada. Por ejemplo, a esos dirigentes nuevos que quieran ingresar y que quieran ser, o sea, y que empiezan con sus clubes como en la primera edición, deben decir, ¿sabes qué? Mira, acá hay una norma que tienes que cumplir, tienes que pagar, tienes que poner una garantía que no la cumplen todos. Eso fue un saludo a la bandera, Carlos, ¿no? Un saludo a la bandera. Por eso, pero a estos dirigentes, ¿no? Como este señor, no sé, como del Estey, los que recién han subido, ¿no? ¿No? ¿Y por qué? Porque, mira, si ellos dicen, ¿sabes qué? No quiero saber nada, ¿qué va a pasar? Solo lo sancionan ya, inhabilitación de por vida, nunca más vuelve a ser dirigente. ¿Tú crees que a ellos les interesa? No, pero no les importa. Carlos, lo que pasa es que como ellos mismos vienen de Copa Perú y manejan esta situación, así como en Copa Perú informal, cuando llegan a Primera División, no es que le dan una licencia temporal, o sea, le dan una licencia provisional a los equipos que recién suben, le dan una licencia provisional. ¿Qué es esto? O sea,
pagan su inscripción, porque pagan una inscripción, $1,500, $1,800, esa es la inscripción, no pagan una garantía y participan con su equipo de primera división. O sea, ni siquiera les exigen, primera división reserva, ni siquiera les exigen menores, sub 15, sub 20, porque le dan licencia provisional. Si se mantienen en la categoría, al siguiente año ya le dan la licencia normal, ¿no? La licencia que ya rige para todos los años, ya no es provisional. Y si tú me dices que deberían dejar una garantía fuerte, si los equipos ingresan a la primera división y están buscando sponsorías, ¿no? Por eso que hay equipos que dicen, si no me dan derecho de televisión o si no acatan esta medida, yo me voy, me retiro. Se retira. Hacen la fácil. Pero correcto, no te dejan a mitad de campeonato, Sandro. No, pero perdón. Si es que se van a mitad de campeonato, automáticamente la federación, no la Liga 1, los desciende a segunda división. Si dice, bueno, yo me voy, no quiero, pateo el tablero. ¿Qué hace la federación? ¿Tú crees que a ellos les interesa, Sandro? No, por eso. No les, si se van es porque no les interesa, para empezar. Si se van es porque no les interesa. Ellos han entrado al fútbol. Ellos han entrado al fútbol por una situación de que, bueno. De lobby, nada más. Lobby, por hacerse lobby, conocido. Nada más. Por ganar fama. Para dar el brinco político. Claro, ¿no? El brinco político. Claro, porque hay muchos antecedentes de presidentes de clubes que han ido al Congreso, ¿no? El Juvenal Silva, claro. El del Intilá. El de Vallejo, Alfredo González, pero... El señor Vázquez, en Iquitos, con CNI. Está preso ahora, ¿no? Claro. Lo que ocurrió, ¿se acuerdan con la reserva? Cuando era el tema de la reserva, que prácticamente los clubes de provincia llegaban a ojos cerrados y alquilaban prácticamente a cualquier hijo de vecino su reserva para que la trabaje, ¿no? Sin la menor situación de que si eran profesionales o no, le daban un dinero. Es terrible. Y así este año con todos los problemas económicos. Solamente para terminar, conozco casos de que le dieron reserva pues a personas que no tenían nada que ver y hicieron una situación de que cobraban, ¿no? Entonces, ¿y eso quién fiscalizó en su momento? Nadie fiscalizaba, ¿no? Solamente nadie. Porque que tengan su reserva y listo, ¿no? Y ahí quedaba la situación. A ver, Alex. Y así este año quieren que se juegue Copa Perú, sabiendo la situación económica que está pasando la federación y los clubes peruanos, Dios mío. ¿Quién es el inteligente que está pidiendo que se juegue Copa Perú este año? Para enterarme y meterle un lapo o algo, ¿no? Que piense, que actúe, ¿no, hermano? Con todos estos problemas, quieren que se juegue Copa Perú, no sean abusivos este año, pues, no sean malos, pues, ¿no? Hay intereses ahí. Y ahí intentando los intereses, me lo paso, ya sabes por dónde, pues, hermano, acá tienes que ver también un poco que no lleguen equipos a primera, equipos que te complican todo, hermano. Yo prefiero tener gente eficiente a que me llegue cada incapaz, que sé que en 6 meses se puede ir. A ver, Michael, después de lo que vamos a decir, y va a venir Sandro ya a decirnos cuáles son los intereses, porque queremos decirle antes que llegamos gracias a Lavandería Centu G, llegamos gracias al Fogón del Rey, llegamos gracias a Ruffer y Excel Engine. De paso, señor de la Torre, pues, para poner ahí la... Primero, ver, ahí está. Centu G. Seguimos. Lavandería Centu G, teléfono, Sandro. 9-930-9678. Ahí está, Pollos a la Brasa, el Fogón del Rey, ahí está. Ahí el IBE. 0130-55006 945-28-3275. Muy bien, Taller de Conversiones Roy Nilsac en GNB y en GLP. Atención, Sandro. Número 990-2678-42. Ah, muy bien. Y vamos a estar regalando un jean. Vamos a estar regalando un jean por todos los días. Ya vamos a decir cuándo van a hacer sus resultados del jueves. Yo creo que el miércoles, martes, miércoles, y el jueves dan los la otra semana, después que se juega el partido dan el resultado de cómo va, quién es el que acierta, pues y se va a ganar. Así su y Excel Engine, ya le vamos a decir cómo se... Nosotros se lo llevamos, no hay problema. Se lo llevamos, donde estén. Y los comentarios, a ver si pueden leer los comentarios, porque la gente dice, ustedes hablan y mandamos saludos, nadie nos hace caso, también la gente quiere opinar, ahí que deje su pregunta, a ver los comentarios. A ver.
Michael, lea los comentarios, Michael. Lea los comentarios, Michael. A ver, al señor Sandro, que tiene buena vista, que se está durmiendo, creo, arriba, porque está agazapado ahí con sus audífonos rojos. Está cansado. Señor Centurión. Está cansado. Bueno, usted que usted que en la tarde ha estado mandando saludos como loco, ahora pues acá no, ya queremos verlo, vamos. Lo que pasa es que lo dejo hablar, ¿no? Porque dicen que hablo mucho, que los piso. Yo lo estoy dejando hablar con una facilidad. Está bien. Saludos, señor. Entonces yo tranquilito, me agazapo, entro al área de vez en cuando. Connie Gino dice saludos para el osito Ted. Héctor Malamina, señor, salúdeme. Alex Ramiro Maguiña, señor, ¿ya le pagó a Solari o ha habido perro muerto? No. Otro zapazo. Emerson XMS, pollón Fogol del Rey, tengo una queja. Mi pollo no llega. Atención, no, Hugo Zárate. No, pues esas cosas no, por favor. Señor, sin filtro. Su pollo no llega, pero ya va a llegar. Siga. Bueno, Fabricio Fabián, atención, un saludo para Johan Vilca Echeverría, saludo para el osito T, Taga Zapado, Hans Villena, Michael, usted lo invitaron en no sé qué programa y arrugó. Uy, Julita, como el No. Voy a aclarar. Déjeme terminar, señor. Ya, termine. Con el que durmió abrazadito, pero bueno, Heider Malva. Atención. Mal hablado, señora. No, pues, señor, estos son los comentarios sin filtro. Siga, señor. Saludos para toda la gente que nos sintoniza, para Jorge Romero, para Yago Bazán, para Sergio Guillén, para Luis Alfonso, para Luis Alfonso, nos dice, qué bonita pijama del señor Bernal. Bueno, ahí está. Para Juancito Sánchez. Para José Sea Basurto, para Felipe Chumpitá, para Jason Saavedra, que siguen para Chuchín Deporte. Para el amigo Concha de New Jersey, ¿ya? Amigo de Centurión también. Concha. Saludos para Emerson. Osito, diga la verdad. ¿Usted durmió o no durmió? ¿Ah? A ver, vamos a dejar. ¿De qué te están hablando, Michael Durmi? A ver, señor, mire, acá vamos a. Lo que pasa es que el señor Jan Rodríguez, o el siniestro, ya, como le dicen, así le han puesto, es mi amigo. Compañero de carpeta y todo, señor. Hemos estudiado juntos, somos promoción, tantos anécdotas con el señor Lucho Polín, que todos lo conocemos. Diga que durmió con él, usted durmió obviamente con él. Obviamente, haciendo los trabajos de la universidad. Pues, señor, ¿quién no se ha amanecido estudiando, señor? Se ve que usted no ha hecho eso, ¿ah? No, y lo segundo, yo no he rugado, ojo, ¿ah? Se vienen sorpresas esta semanita, porque lamentablemente no he podido por tiempo. Tú sabes que nosotros tenemos programa, estamos a cada rato saliendo, entonces no hemos podido por tiempo. No tengo las joyerías como el señor Centurión, perdón, que está libre. Así que yo ya de ahí voy a dar mi descargo, me voy a encontrar un saludo para mi hermano, Jan Rodríguez. Pronto ya vamos a estar ahí en una sorpresita ahí que tenemos preparada. Muy bien, ahí está el diabólico. Alex, para aclarar, ¿ronca o no ronca Jan? No ronca, señor. ¿Se levanta temprano o dormilón? Es como usted. 12 del mediodía despierto. El señor Centurión. El señor Centurión es recontra dormilón, ¿ah? Dios mío. Agresivo. Es más fácil levantar, no sé, pues a quién, ¿no? Pero Michael, ya lo han soltado de su casa también cuando tenía, ¿cuánto? 22 años, creo, ¿no? 23 años. Por lo menos. Porque un día salíamos del estadio y me dice, y estábamos en la Arequipa, y me dice, ¿y dónde tomo mi carro para Chorrillo? Bueno, a veces pasa. Le faltaba calle, pues, señor. Ahora ya está soltado, ya está curtido. Tiene la escuela de Lucho Polín, pues, señor, imagínese esa escuela. Bueno, ya está. Está curtido. De Puente, ¿no? De Zapayal. Vecino, así es. Vecino ilustre de Zapayal, de Puente Piedra, donde han salido grandes jugadores. Hablando de grandes jugadores, hoy Santos del Cholo Sotila, un gran 74 jugador. 74 años. La historia del fútbol peruano, don Hugo Sotil,
Está de cumpleaños, 74 años ya este Don Hugo. Caramba, 74. Claro. Pero Ale siempre lo recuerda, ¿ve? Porque lo puso de capitán ahí en Arriba, Perú. Y así es. Lo puso, de delantero izquierdo, punto izquierdo. No sea malo. Y el gol que falló, cuenten el gol que falló el señor, el gol que falló. Don Hugo no dijo nada porque, bueno, le caía su bolío Gómez. Pero señor, no tiene nombre. El señor Sandro Centurión, con una concha enorme, lo critica a Beto da Silva, cuando es más señor. Malo, sin arquero, señor. No mete gol y viene a criticarlo a Beto da Silva. No, cancha, pues. Cancha, una concha enorme para hablar usted, señor. Yo invito a todos los cibernautas, yo invito a todos los cibernautas que están ahorita conectados, que entren a YouTube y pongan Pichanga, ves cable por tiempo adicional, algo así. Ahí nomás van a ver la calidad. Toda una campaña buena y un partido, deja hablar, pues, señor, un partido malo, me falla un gol, a lo Mendoza, ya tachado el señor. Y a lo Mendoza. Pero eso para Mendoza, eso Carlos, Mendoza estaba en diagonal. Este señor estaba... La facilidad. De cara a la... Entraba directo al arco, señor. El señor no era para su derecha. Estaba en diagonal para su derecha este señor. Estaba directo. Me fallé el gol. Los le quedaban muy grandes. Me fallé el gol. ¿Cuál es el delito? Me lo fallé. Tantos buenos jugadores se han fallado los goles. Pero se los puede arquero. No, sin arquero, perdón. No, sin arquero. Arquero, señor, si va a mentir, mienta bien. ¿Cómo que sin arco? Está bien. Me he confundido. Pues, no puedo cometer un error. O sea, usted aprovecha cualquier error que yo cometo para que me destruya. No, entonces, pues, estamos mal. El error que yo cometo. Arquero, después me he rectificado. Igual todavía como usted. A todos los amigos que nos están viendo. Pero si ya. Yo estaba transmitiendo el partido, yo te he visto que no había arquero. No había arquero y el señor no sé qué hizo. La cosa es que la metió al costado. Se perfiló de costadito para su pierna derecha. Ahora me va a decir que es izquierdo. Increíble. Increíble. Invito a todos los cibernautas, entren a YouTube, ves cable, y ahí van a ver. Al jugador se le conoce con una o dos nada más. Nada más, señor. Alfonso, es un buen cabeceador. Eso es cierto. Afirmo, confirmo eso. Sí, es un... Así es. Si no, pregúntele a Solari. Lo está buscando Solari, ¿eh? Pero como es cuarentena, no puede ir a su casa tampoco a buscarlo, porque el señor ya... Está con una arruga. A propósito de cuarentena, por acá nos dice un mensaje, nos dice el señor Osito T apoyando la informalidad en las peluquerías. ¿Ah? ¿Cómo es eso? No. ¿Ah? No, señor. ¿Cómo es eso, señor? No odio la informalidad, señor. No, pues, señor. Dice, ¡quédese en casa! ¡Quédese en casa! Me he quedado en casa, señor. Estoy en casa. ¿A qué hora llegó? ¿A qué hora le cortó Danusca? ¿A qué hora llegó? No, pues, señor, ni sabe. Usted es un familiar que viene y obviamente ha aprovechado y listo, pues, señor. Señor, ¿en qué momento puedo salir? Si hoy día hemos tenido programa con Carlos, con Alex, de 3 a 5. Hemos sacado como 5 y tanto, señor. Ya no se puede salir a esa hora. ¿A qué hora llegó el primo de Dayanita? Danusca. No, pues, señor, si va a empezar a hablar infurias, yo le voy a sacar cosas, pero de verdad acá. Y le voy a sacar nombres, ¿ah? Porque usted también estaba en la lista del arquero Mamani, de varios ahí con esa la Michela, y no se haga el loco, ¿ah? Dios mío, ¿ah? Y hay pruebas, señor, lo peor, ¿ah? Con una facilidad, sí. Una pregunta, ¿y cómo es la situación de Pizarro? ¿Qué ha averiguado usted? ¿Cómo anda lo de Pizarro? Bueno, ¿cómo anda de Pizarro? Haciendo su cuarentena, señor. ¿Cómo va a andar, señor? Si tiene que hacer su cuarentena. Sí. La primicia el día viernes, hoy día lo bolearon a... ¿A qué? ¿Y está mal? ¿Lo que dije estaba mal? Estaba mal lo que dije, porque todo lo que digo está mal, señor. No está mal, ahora no se ha comprobado que la ahora, hija... Claro. No, 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 y vio... No, 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 primer lugar,
No, yo no mencioné el nombre de su hija ni nada de eso. Simplemente lo que informamos el día viernes fue. Y el señor Colado Pizarro está en cuarentena, ¿no? Con su familia, como está en cuarentena también el señor Jefferson Farfán, ¿no? Evidentemente con toda la familia, la gente que vive en su casa, ¿no? Las informaciones dan cuenta de eso, ¿no? Ojalá que se recupere el buen Jefferson Farfán. Pero más de ahí, esperar qué es lo que para, ¿no? Increíble. Ahora, ¿vio? Sí. ¿Vio el domingo la Bundesliga, el sábado? ¿Vio el fin de semana la Bundesliga, señor Centurión? ¿Vio cómo estaban en el banco de suplentes con la mascarilla y todo? Ese protocolo, pues claro. Yo discrepo con algunas cosas, pero ese es el protocolo, se tiene que cumplir, eso estamos de acuerdo. El protocolo se tiene que cumplir, pero una cosa es que sea el protocolo y otra que yo discrepe con algunas situaciones. Por ejemplo, cuando discrepaba, se juntan en el área y luego se para un córner, se están agarrando y no se pueden agarrar para hacer... O en la barrera, en un tiro libre, claro, en la barrera. Pero es el protocolo, ¿no? Es el protocolo, así está diseñado, ¿no? Y a nosotros nos va a costar. Y si faltas al protocolo, van a haber sanciones porque hubo un gol que se celebró. Claro. Cuando escupes, que también está prohibido. Hay sanciones. Bueno, hay sanciones. En los campos mucho se da eso, ¿no? De los escupitajos, ¿no? A veces estás jugando y metes uno por ahí, ¿no? Metes hay por sanciones. Ahí, hay sanciones que los va a tener que pagar el club, evidentemente. Por lo hecho con su jugador, porque es como una tarjeta amarilla. ¿Quién paga la tarjeta amarilla? El club. Le sacan tarjeta amarilla, tarjeta roja, no lo paga el jugador, lo paga el club. Igual, por estas sanciones, por escupir, por abrazarse, por todo lo que dice el protocolo, señores, ustedes, club, Michael Fútbol Club, ¿acepta jugar la Bundesliga? Sí. Este es el protocolo. Listo. Se ciña esto, listo. Señor, este incumplió esta norma, pague, ¿me entiendes? No tiene que pagar multas, ¿no? Ya en lo económico también. Ahora también se está hablando de que en México también están viendo la posibilidad también de que no se juegue el torneo 2020, ¿no? Eso no, es que no están viendo. Esta semana, ¿no? No, es que no están viendo. Ya prácticamente en México quieren ya quedarse sin fútbol. Claro, por todo el año. Por todo el año, ¿ah? ¿Eh? Ellos ya quieren quedarse sin fútbol todo el año. Ya, ellos ya han dicho, no, acá no se puede, no hay plata para las pruebas. No tenemos las ciudades comprometidas para que el fútbol regrese, no hay un protocolo, el ministerio y acá, no dice, estoy hablando de México, estoy hablando de México. Sí. Yo me pongo a pensar y acá, ¿cuál es el pensamiento de Agustín Lozano, ¿no? Porque hay 94.000, más de 94.500 personas infectadas con COVID, casi 3.000 personas fallecidas, camas UCI ya no hay, todo está alborotado. Y yo lo que digo es ¿cuál es el pensamiento que tiene Lozano, ¿no? O sea, teniendo pues un foco de infección enorme en estos momentos para que el torneo arranque en agosto y dice que en julio hacer una mini pretemporada con los equipos, o bueno, no mini pretemporada, un entrenamiento de 2 semanas y que puedan volver en agosto, ¿no? La verdad que no soy negativo, hermano, pero ahorita yo veo complicado todo acá que el fútbol vuelva, como se está dando las cosas en el país, lo veo así negativo total, ¿ah? No, sí, eso hablando, es lo peor. No, Michael, se está hablando de que se iba a hacer se van a dar 2 semanas más, ¿no? O sea, eso es lo que... Sí. No, y ojo, esto de la cuarentena va a seguir por lo menos hasta todo junio por lo menos se va a alargar porque la situación en el país es grave y es grave total, ¿eh? Sino que hay muchas personas que no se dan cuenta, entonces, ¿cómo? Sube y sube. No, sube, y sube, digamos, sube, que los 3 meses de estado de emergencia, ¿no? Sí, claro, los 90 días que no. Lo que ha dado otros países, ¿no? 3 meses en estado de... Claro, bueno, de emergencia. Quincena de abril, quincena de mayo, quincena de junio. A la quincena de junio. Claro. A la quincena de junio, ¿no? Claro. Es un poco lo que es lo normal que se han dado en otros países, ¿no? Porque acá ese Iquitos es una situación muy... ¿O es que nos está paseando la federación? Uy, no sé. Si la federación te estuviera paseando, no hubiesen enviado el protocolo, ¿no? Aunque tú me dirás, bueno, claro, es fácil hacer un protocolo y enviarlo. No, pero el protocolo lo pueden hacer, pues, Andro, ¿no? No,
Claro, lo ya, puedes claro, enviar. Por decir, ¿no? Ya lo puedes, allá, ya, lo puedes enviar. Ahora, hay un detalle. Si te lo aprueban, pues, Sandro, ya sí claro, te lo aprueban también. Hay un detalle. La realidad dice que este COVID-19 sigue avanzando, o sea, en contagiados. La realidad dice, en estos momentos, que no se sabe cuándo va, hablando del fútbol, regresar. Y si hay una esperanza o una puerta abierta para el fútbol, la Liga 1, no me queda duda que solo se va a desarrollar en una sede. Por ahí, sí. Cienciano... Eso de Cienciano me parece interesante, amiga. Eso de Cusco me parece interesante. Sí, de sí, que sí. Podría pero, ¿De cuál? Lo de Cusco, la sí. Posibilidad de que juegue en el Cusco un pero, campeonato. Pero, Alex, hay equipos de Lima que dicen, no, yo no quiero ir al Cusco. Y si no, es en Lima, perdón, y si es en Lima, hay equipos de provincia que también dicen, no, yo no quiero ir a Lima. No quieren, ahí, ya lo dije, Binacional, Cienciano, no quieren. Son los que se opusieron el llegar a Lima. Pero si todos... Lo que pasa es que ellos no quieren venir porque Lima es el foco infeccioso. Es como cuando... Obviamente, Lima, ¿no? Por ese tema, sobre todo, por ese tema. Los mercados, y la gente de provincia dice, ¿dónde están los focos infecciosos? Lima, Piura... Lambayeque, esos son los focos infecciosos. Claro, Cusco tiene solamente cinco fallecidos. Es mínimo el contagio en Cusco, ¿no? O sea, por ese ahora, lado también. Es que provincia la gente respeta más. En Huancayo, en Ayacucho, en Huancavelica, la gente respeta más. O sea, la gente. Donde respetan más es que no tanto en provincia, porque mira, en Loreto no respetan, en Piura no respetan. En lado de la sierra. Es donde más se respeta, porque ahí están la policía y los ronderos, que tienen el apoyo. Así es. Y también, no, los ronderos le han hecho un despistaje y ninguno. No, ninguno. Es que por eso, no, es que lo que pasa es que en provincia, mira Loreto, nadie respeta. Mira Piura, salen a beber y en la serranía. Ahí están las consecuencias, ¿no? Lo de Loreto, sí. Lo de Piura. Claro. La serranía no pasa nada, ¿no? Es en la región sierra es donde más se ha tomado conciencia con la policía, con los ronderos y con la misma población. Claro, la población sale y los ronderos los agarra. Ahora, pero los de provincia dicen, no, a Lima yo no voy. Y los de Lima dicen, no, a Cusco yo no voy o a Arequipa yo no voy. Ahí es donde va a tener que entrar a tallar la federación y decir, bueno, señores, el torneo se va a realizar... Eso es regional, cada uno por su lado, es complicado. Ya lo acabo de decir. No, más difícil. En Cajamarca, el alcalde no quiere fútbol. En Piura, están los contagios y los estadios están en confinamiento. En Trujillo, lo mismo. Al sur. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la federación? Decir, bueno, señores, ¿saben qué? Ya, bueno, nos aceptaron el protocolo, una sola sede. Ahí van a tener que evaluarlo, hablar con los equipos. No, que yo no voy, bueno, no va. No sé cuál. Si no vas acá, no hay fútbol este 2020, porque no voy a arriesgar la salud de los jugadores, de la gente. No hay. No, entonces no se juega. No se ponen de acuerdo, no se juega. Y si es en Lima, la federación va a tener que correr con todos los gastos para realizar las pruebas de todos los actores del fútbol, jugadores, árbitros, todo. Si es en Cusco, igual. Pero tiene que ponerse igual acuerdo. La federación se tiene que encargar de todas las pruebas, pues, Sandro. No, igual la federación se va a encargar de todas las pruebas. Sea en provincia, sea en Lima. Lo ha dicho el presidente de la federación, que él va a encargarse del costo de las pruebas, ¿no? Que ya, es un pero, modo claro. Es un gasto mira, fuerte. Mira, hay dinero. Claro. Esto de la Liga 1, estamos ya, el gobierno dice, ok, se te aprueba el protocolo. Viene después que se reúna el presidente con los 20 equipos y le diga, bueno, nos aprobaron el protocolo de salud y lo que vamos a hacer, ahora vamos al tema de entrenamiento y competitivo. Ya, bueno, se va a jugar en Lima, Cusco, Cienciano y Binacional, no, yo no voy. Entonces se va a jugar en Cusco, Alianza, no, yo no voy. Y no se van a poner de acuerdo, ¿qué va a decir el presidente? La federación, bueno, señores, ¿saben qué? No se ponen de acuerdo, ¿quieren ir? No, ya, no hay fútbol, cerrado. No se juega, eso es lo que va a pasar. Claro, eso no puede ser. ¿A quién va puede ocurrir? ¿No? Y al final se patea el tablero y al final se dice de que no hay nada, ¿no? Que puede ocurrir también, ¿no? Porque y al final es lo que podría pasar. Así claro, es claro, lo que podría pasar. Suceder. Porque cada quien va a ir por sus intereses y nadie se va a poner de acuerdo, ¿no? Acá el diálogo es fundamental. Ahora, se han reunido una sola vez, virtualmente. ¿No? Se han reunido hasta el momento una sola vez, virtualmente.
Me imagino que la próxima semana tendrán que hacer otro, porque ya estamos 18 de mayo y esta semana no hay visos de que pueda haber otra reunión con los presidentes de la Liga 1, ojo, ¿eh? Y si el señor ya planificó haciendo su protocolo y nosotros lo dijimos, acá por lo menos tienen que haber antes de que inicie el torneo por lo menos 3, 4 reuniones, ¿eh? Quedar todos los puntos claritos y que obviamente se dé alguna solución para que el campeonato arranque de buena forma. Tampoco no es que se va a arrancar improvisadamente y de ahí no quiero ver equipos que digan, no, que ese fixture o en todo caso el campeonato que se ha hecho ha favorecido a los equipos de la capital o le ha favorecido a otros equipos, yo que estaba arriba me han terminado bajando, así no, entonces yo no quiero ver ello después y que se diga, ah, es el campeonato de la vergüenza, el 2020, campeonato de la vergüenza y todo ello, ¿no? Entonces, acá tiene que haber una planificación seria y yo no sé qué está esperando Agustín Lozano para hacer otra reunión, allá estamos 18 de mayo, ¿eh? El mes ya prácticamente se está acabando y Claro, solamente se ha hecho porque una hasta el momento, ¿eh? la semana Yo pasada escucho fue en Europa, en la semana Inglaterra, pasada por ejemplo, perdona que te corte, fue Alex, la Liga en 2. Inglaterra, hermano, se reúnen todos los días. Todos Claro. los días se reúnen los Claro. equipos con el gobierno, con las federaciones. Hermano, acá lo hacen, lo han hecho una vez y ya pasó una semana y tanto y nada, de nuevo, no hay No, otra. la semana pasada fue con lo de la Liga 2. La semana pasada fue con lo de la Liga 2. Y la anterior fue la primera vez con la Liga 1, la primera vez de todo desde que empezó la cuarentena. A mí me Carlos. parece, Alex, que Agustín Lozano va a intentar hasta donde pueda. No va a agotar esfuerzos. No va a agotar esfuerzos. En primer lugar, tiene que esperar que se apruebe el protocolo, ¿no? Del Comando COVID, Ministerio de Salud, y de ahí y ponerse de acuerdo con los clubes, ponerse de acuerdo. O sea, ese es lo más complicado, porque todavía en los aeropuertos se van a abrir ¿cuándo? En septiembre, ¿no? En Agosto, octubre, septiembre. octubre, 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 octubre. o sea, Por lo octubre, menos. claro, Pero a y nivel local se van a abrir antes, ¿ah? A nivel local, simplemente. O sea, puedes no. viajar a provincia y todo ello. Puedes viajar a provincia y ello. Ya hay aerolíneas que están viendo y están tomando sus precauciones. No, y escúchame, iba a ser restringido también porque Sí, sí, hay sí, sí. aviones que han sacado sus asientos. Ahora, los buses Claro. que van a transportar a los jugadores, antes era un solo bus, ¿no? Ahora van a tener que Sí. ser dos, hasta tres, Por lo menos, porque no pueden estar, sí. juntos. Entonces, Tiene todo claro, eso claro. Todo eso tiene que acarrea acondicionar. más, claro, todo eso acarrea más dinero, ¿no? ¿Y de dónde van a sacar los clubes si están a la justa, ¿no? Entonces, eso Ahora tendría que encaminarse la Federación Peruana de Fútbol. las pruebas son para los jugadores, comando técnico, hablando de los equipos, y también para familiares de los jugadores, Recoge porque bolas. no, no, pero está bien, lo recoge bolas también, eso ya cuando se va a jugar el partido, ¿no? O sea, ya cuando la competencia, el mismo día también, recoge bolas, árbitros, todo. Pero previo, antes se le va a hacer las pruebas a los jugadores y a los familiares de los jugadores también, con quién viven. Y ya también ahí hay una situación responsable por cada jugador de saber quién va a visitarlo, a dónde va, porque las Sí, pero pruebas van a ser. por ejemplo, Sandro, los chicos, hay chicos que viven con sus padres todavía. A los Claro, padres también, a los padres también les ya, van a está tener bien, que hacer la pues, prueba. y los hermanos. Y A todos. sus Es hermanos más tienen difícil, familia, es más tienen difícil, esposa, tienen hijos. pero A es más todos. difícil porque la federación, cuando hizo Perdón. el protocolo, no dice familiares de los jugadores, ¿ah? No, no, No no, no, dice pero familiares de los jugadores, ¿ah? perdón, No, perdón. pero por eso te digo, pues, Sandro, mira, Sandro, ya, no, es Claro, que y tú mira, vas a querer hacer ponte eso, un dices caso. ya no dice. En Por una ejemplo. casa, vive un chico de 18, 19, Cliver Aguilar, por ejemplo. Cliver Aguilar vive con sus padres todavía, ¿no? Papá, mamá, debe tener hermanos, ¿no? Por ahí, si un hermano está casado, tiene hijos. O sea, es una cadena, Sandro. No, no, no es que solo digas, Pero Carlos. solo jugador, papá y mamá, y el resto. No, 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 no. Yo no he dicho solo jugador, papá y mamá. Lo que acabo, vuelvo a No, no, repetir. no, 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 tú no lo has dicho. Si no, yo te digo, ¿no? Yo te hago Ah, una, no, 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 digamos, no. una. No, no, pero. Te hago una, o sea, o te doy una opinión en base a lo que tú nos estás comentando. No, es que escúchame. Si solamente le vas a hacer la prueba al jugador de fútbol, ¿ya? Él va a ir a su entrenamiento, ¿no? Él está bien, regresa a su casa y como tú dices, vive con un sobrino, un primo y alguno de ellos tiene el COVID-19, lo va a contagiar. Entonces, tienen que prever de hacerle la prueba a todos los familiares que viven con ese jugador, sea Pero papá, eso no va a mamá, ser la sobrino. federación, pues hermano.
El club tampoco lo veo difícil, ¿eh? Lo veo difícil entonces, que el club y la federación hagan ver, eso. Lo único que sería Carlos, posible es que los aísles, Sandro. Eso es lo que te digo, Carlos, pero el concentrar a todos implicaría otro gasto. O sea, el concentrar a los jugadores en un hotel. Lugar, ya, eso, 5 meses en hotel. Esos gastos, ¿quién lo va a cubrir? ¿Tú crees que los jugadores van a querer estar aislados esos cinco meses? No, o sea, no es que no van a, los jugadores no es que no van a querer, tienen que hacerlo por su trabajo. Sí, ya sé, pero obviamente en un momento le van a dar un día libre, ¿no? No lo van a tener los cinco meses, si es en Lima, no lo van a tener los 5 meses en el hotel todos los días, ¿no? Ya, es que le van a dar, en ese día que le den libre, va a haber un familiar de casualidad y ese familiar. Bernal, Bernal, no te imagines. O sea, si los concentras, van a tener que estar concentrados, lamentablemente. Esa es la idea. Si es lo que no hay que ser. Pero escúchame. Michael. Yo me pongo en lo que es acá, lamentablemente, esta situación que vivimos y cómo se manejan las situaciones, ¿no? Gana un partido, un equipo, ya, denle 2 horas libre, pero vuelvan a rápido, a 2 horas. Ya. Y se van a 2 horas, y en esas 2 horas. Se encuentran con alguien. Por eso. Por eso. Una concentración rígida. Pero rígida al 100%. Por eso estamos que diciendo... Ahora que me voy por acá, por allá... Alex. Mi amiga, ¿no? Sí. Del inicio estamos diciendo, hay muchas cosas que van a cambiar, ya no va a ser lo mismo. Ahora, lo que dice Michael, que solamente a jugadores, entonces eso va a fallar, porque si solamente le vas a hacer la prueba al jugador... Pero eso está en el protocolo, pues. Está en el protocolo. ¿Qué han hecho simplemente jugadores y todo ello? No dice, no recalca familiares, Sandro. No recalca familiares. Si es con familiares, imagínate, hermano, cuántas pruebas. Desgraciadamente, la economía acá no se da abasto para lograr eso que han hecho en Europa. Acá no se va a hacer, pues, Sandro, no hay tanta plata. Entonces, eso no va a funcionar. No es que sea pesimista. Claro, lo veo de ese modo. Porque no he leído esa parte, te soy honesto. Señor, está en su casa, póngase a leer, haga algo si quiera, pues hermano. No sea gracioso. Simplemente te digo, yo estoy siguiendo el protocolo que tú dices de la Liga 1, no lo he leído. Te voy a ser franco. Ya. No, lo voy a leer, te soy franco. No, he estado leyendo el protocolo. Pero sí, hay unas cosas ya, Sandro, que han salido con el tema esto de las mascarillas. De las máscaras faciales. Ya, ¿no? Pero, vamos en la mañana, ¿te acuerdas? Ya, pero vamos a hacer polémica de lo que quiere decir Michael, ya. No está en el protocolo que al señor, no sé, Reinaldo Cruzado, que vive con su esposa, su sobrina, digo yo, primo, 5 personas en la casa, le hagan la prueba, sale negativo. Él va a jugar, luego le dan 2 horas, como dice el señor Bernal, en esas 2 horas no se encuentra con ningún amigo, se va a su casa. Y en esa casa, uno de sus sobrinos, Sandro, tiene el COVID, lo contagió. Me refiero... Sí. Está bien. No, yo creo que en ese aspecto, por ejemplo, ya que tocaste el tema de Rinaldo, hasta Rinaldo puede ser porque tiene una familia establecida. Él tiene esposa, hijos, hijas, ya, ¿no? Okay. Y ellos ya tienen un lugar donde van a ir. Yo me refiero no es Rinaldo. A los chicos, a los jóvenes. Ya, ¿no? Por eso. Por ejemplo, que todavía viven con mamá y que viven con hermanos. A ver, es lo mismo. Ahí está el tema. Y hay varios. No es lo mismo, pues, Sandro. No es lo mismo porque tú, como cabeza de familia, tú vives en un departamento y ya sabes quiénes son los que viven ahí. Pero en cambio, un joven que todavía depende de papá, mamá, tiene hermanos. De repente el hermano, como te vuelvo a decir, primos. El hermano se ha casado. Tiene primo, tiene gente que viene. Además, la forma de ver la vida de ellos es diferente. Una persona soltera, una persona casada, una persona establecida, tiene otras prioridades, pues. Entonces, yo te di un ejemplo, Rinaldo. Bueno, ya no el ejemplo, Rinaldo. Dígame un jugador juvenil, no sé, Franco Chávez, ya está. No, tu amigo de esa. No, pues, no. Dame uno que me dice Carlos. Un juvenil. Porque después va a decir... Kluivert Aguilar. Mira, el mismo ejemplo. Kluivert Aguilar se va, pasa la prueba, bien, no tiene COVID. Él regresa a su casa, en la casa vive con papá, mamá, alguien más, un sobrino, un tío, un primo, un cuñado. 6 personas ya. Él está bien, juega el partido,
dos horas porque ganas el partido. Va, se va a su casa y uno de esos familiares tiene COVID. Se va el protocolo al diablo. A eso me refiero. Está bien, pero entonces ahí tiene que ver las medidas, tiene que ver las medidas necesarias, señor Agustín Lozano, y ver dónde va a sacar más pruebas, porque él solamente dijo 100 pruebas. Ha sido claro, ¿eh? 100 pruebas por partido. Son 10 partidos, son 1000 pruebas por fecha. En esas 1000 pruebas incluían hasta recogebolas, el comisario, 3 camarógrafos, un comentarista, el narrador y de ahí los jugadores. Y obviamente utilería y todo eso, pero no incluye familiares, ojo. ¿Eh? Entonces el cálculo lo están haciendo mal ahí en la federación, o en todo caso no están previendo eso. Bien, ya nos tenemos que ir. Reiterar, Carlos, ¿no? La situación de cómo hacemos los regalos de los Jean Excellen y Ruffer Jean. ¿Cómo va a ser el procedimiento? Excellen y Ruffer Jean, como le vuelvo a decir, ya comenzaron los partidos de la Bundesliga. Vamos a elegir un partido, le vamos a decir cuál, y a partir del miércoles puede ser que empiecen a decir sus resultados, ¿no? Que nos den sus resultados, y el que acierta el fin de semana, el día lunes le entregamos su Excellen o Ruffer Jean, nos comunicamos con ellos, le decimos cómo podemos hacer para entregarles sus Excellen y Ruffer Jean. Son 5 pantalones que vamos a sortear por semana, así que van a estar ganadores, pero tienen que compartir la transmisión, por favor, tienen que compartir la transmisión. Y la idea es llegar a más personas, pues, ¿no? O sea, así es. Cinco compartidos. La gente espera que el señor Centurión se engorile, que saque la brutalidad, que escriben, está muy callado, dice, ¿qué ocurre? En la tarde estaba bravo, cansado, pero hoy día no sé qué pasó. Sí. Pues, señor Centurión. Está cansado, señor Centurión. Una vaina tener más de 50 ya, ¿no? A esta hora ya te da sueño, ya, ¿no? No, simplemente dejo que hablen porque después nos cruzamos todos, ¿no? Entonces cuando habla con una facilidad, después nadie nos entiende y parecemos, no sé, hacemos mal el discurso, ¿no? Ahora, hay momentos en los que se puede polemizar, hay momentos en donde no se puede hacer, ¿no? No me busque la lengua, señor. Más bien, prepárese, ¿no? Porque creo que va a tener un programa con el que durmió varios años, varias veces. Usted, pero bueno. Listo. Con lo malo, señor. Mañana, por de 9 a 10 de la mañana, de 12 a 1 de la tarde, de 3 a 5 de la tarde. Estamos con Godo. Con Alejandro Godo, de 12 a 1 de la tarde, de 3 a 5, de 9 a 10 de la mañana, así que a toda la gente también, que hay muchos abonados, me imagino. O también nos pueden ver a través de la página web, ¿no? www.vejaleperú.com.pe. Ahí pueden ver señal en vivo, la parte de la ventanita de arriba. Y ahí pueden Canal 6, a... nada más. Canal que 6, le den clic en Canal 6, en vivo. De 9 a 10 sale el señor Michael Vázquez. Así, gracias a los operadores. De 9 a 10, claro. Y también lo pueden ver por el aplicativo, Alex, a la gente. A los que tienen Android, puedes bajar el aplicativo Ves Cable, lo bajas y puedes ver todos los canales de Ves Cable Sports. Y no se olviden los opinadores, a Roy Nilsack, Carlos, ¿no? Taller así de comercio de Roy Nilsack, Pollos a la Brasa, el Fogón del Rey, servicio delivery, postre de Atalaya, marcando diferencia en calidad, lavandería Centujé. A lavandería Centujé, tengo unas sábanas, a ver si me da un canje, lavandería Centujé, apoya a los amigos. O sea, hay un descuento, un par de sábanas ahí tengo, señores. Esas sábanas las guarda desde cuando durmió con su amigo, está bien, ¿eh? Pegajosa y cochina, debe estar. Listo. Hasta mañana. Ya mañana seguimos. Mañana seguimos. Cuídense. Gracias a todos. Chao.